Bueno, mi gente, ¿cómo están? Dinablog 503 les saluda, mi gente chula, preciosa. Y ahora van a decir, ¿dónde me encuentro? Me encuentro en frente de... Esta es otra calle que está accesible desde la ciudad del Triunfo y que conduce hacia los Limones, la Chileguera, Managuara, pero aquí nos vamos a pasar el río. Yo ya les he contado unas pasaditas sobre el río y un lugar que se llama Los Manguitos. Así es que ahora vamos y los vamos a dirigir. Miren qué bonito se mira esto. Vaya. Entonces, esta calle, ¿cómo ibas diciendo, Tito? Esta calle, aquí antes, en mi época, no se podía pasar ni con carreta, mucho menos con carro. Aquí nada más uno subía caminando, porque hasta caminando era difícil. Sí. Y ahora que regreso, que ando aquí, me doy cuenta de que tanto ha cambiado. De que mira, se baja o se sube con carro, está bonito. Aquí no pasan dos carros. Bueno, no, pero no. Uno sí pasa muy bien, don Magri. Mire. Juelule, pero mire, sí. Pero hay un error aquí y se va para abajo. No, pero nada, no, por eso tienes que tener mucha precaución. Cuidado, estos son caminos extremos. No, pero este bueno, ahora es calle, pero este caminito la gente lo tenía que pasar para ir a traer un compradito al pueblo. Sí, por ejemplo, si iba a Sesori, tenía que pasar por acá caminando. Y llegar al Plan del Carago, Managuara, La Ilumina y La Chilillera, y luego agarrar allá para Sesori. Ajá, para Sesori o para El Triunfo o para Santiago de María o para Jucuapa o para Chinameca. Sí. Pero no, hombre, y también decirles también que no se atrevía a venirse uno solo, hombre, porque esto es solitario. Entonces uno le daba miedo a salir a una anaconda por estos lados, pero ahora las anacondas han desaparecido. Sí, ahora no, sí. Pero miren cómo se mira. Mira, está muy bonito, muy cambiado todo. Sí, todo. Muy cambiado. Cuando yo me fui para La Pega, y como dice aquí Tito, este camino, cuando nosotros veníamos de Sesores de comprar el mandado, daba miedo, como traíamos la canasta llena de cositas y el caminito era pegado, ¿verdad? Sí. Pero a la pared, para aquí, Ahí sí. Pasa el río y aquí, si pueden enfocar, todo hacen regadillos. Mira. Ajá, regadillos es lo que iba a decir. Hacen unas grandes ejoteras, unas grandes sandilleras. Y por allá en el fondo puede ver, por allá están, miren, negociando para hacer sandilleras, a ver qué más. Vaya, esto es lo que yo les hablaba a ustedes siempre, que aquí... que yo les hablaba yo a ustedes siempre que aquí el río desde donde yo soy no hay piedras, mire, no hay piedras, es todo un arenosito así. Y de allá yo les he contado unas historias a ustedes, mire, eso que ve allá, todo eso allá, miren, niña, todo eso verde que mire es Los Manguitos, que yo le digo es donde yo les digo que íbamos a traer mango, pero que nos daba miedo ahí y que es bueno para pescar en la noche, pero que ya les conté la pasadita. Ajá, entonces este es el río de aquí de la Palomía de Gualcho. Tiene varias entradas, pero le estamos enseñando esta y era bueno para pescar. ¿Te acuerdas cuando venías a pescar con mi mamá? Espera, ahora una historia, mira. Ajá. Mira. Tú no te recuerdas, pero si ves allá qué entradita, ahí donde está, mira. Sí, la pelona. Ahí era donde Dina Blog 503 bajaba a lavar, ahí porque vivíamos. Nosotros vivíamos hacia arriba y del bajadero del río de nosotros era ahí exactamente. Ahí era donde veníamos a lavar. Venían ustedes a lavar y todo eso. Y en la noche, para agarrar las pescaditas, se venía en la noche a pescar. Y se recorría desde allá de Los Manguitos hasta allá pescando, era muy bueno. Aquí se hacía una poza, les digo, honda, y aquí era muy bueno para pescar y los íbamos por río arriba pescando. De que nosotros vivíamos en un bordito y que en el otro bordito del lado de atrás estaba el río, es este río. Y que en el otro, en el mismo bordito al lado de enfrente habían quebradas, pero ahorita vamos a pasar por esas quebradas. Vamos a ver si existen los pozos o si esa quebrada se secó o no lleva agua, pero... Aquí vamos, entrándolos a este caminito, que esto es la que nos llega hacia la Palomilla. Y vamos, acompáñenos, porque ahora sí nos venimos al río. Ahí anda don Mauri, anda la tía Morena, ahí anda nuestra amistad también. No, esperen, calma. Olvidó Tito el Guanaco, no voy a hacer que ya me regañe, ya me iba a regañar. Miren, yo no ando aquí. Se me olvida de emocionada. Bendiciones todos. Aquí nos dirigimos, miren, al caminito donde nosotros veníamos a traer agua. Estos son los dos lados que yo le digo. ¿Por dónde vivía la Dina Blog 503? ¿Por dónde íbamos a lavar al río? ¿Por dónde íbamos a
jalar agua a los pozos porque no teníamos agua potable. Entonces por aquí nos dirigimos, mire qué chulada, qué bonito. Y por aquí María Luisa, le vamos a mandar saludos a María Luisa. Sí, porque esa, María esa Luisa, propiedad es de María Luisa, está en vaya, la esquina, mira. Ajá, esta entrada que va aquí también la dirige a donde está la pista. La pista donde vive sus parientes de María Luisa, que es para allá al fondo. Sí. Así que María Luisa, le mandamos un saludito, oiga, es ella la que está allá con Tito el Guanaco. Ahora lo vamos a ir por ahí porque recordé de que aquí dijeron que había un borde. Vaya, entonces aquí yo lo llevo, quiero ver en realidad si es que hay pozos. Este ranchito no estaba por aquí. No, porque sí, esto es antes, en la época de nosotros, no existía nada de esto. No, hay muchas casas ahora. Ajá, hay muchas casas, pero yo les quiero decir a ustedes que aquí eran los pocitos, siempre esta vecinita siempre ha estado aquí, muy querida por nosotros también, porque él nos colindaba a nosotros con la loma donde nosotros vivíamos, que la loma es como subiendo para allá, ahora, subiendo para allá. Mira, yo sé que ahora no te recuerdas, pero si ves esta calle aquí, si ves esta calle aquí, esta era la calle, la entrada de nosotros para ir a nuestra casa. ¿Y por qué está rara? Ok, porque ya lo hizo ahí, mira, si le haces para allá enfrente. Para allá enfrente es donde se habla que está el pozo viejo, digo, el campo viejo. Pero la cancha vieja, ajá, que yo digo, la cancha vieja que está enfrente. Entonces ya me pasé de los pozos. Los pozos están aquí atrás, mira, aquí, en dirección de ahí. Nada más que ya los pozos pues ya no existen, o sea, era ahí donde estaban los pozos. Pero, también, si alguien ve este video que están grabando hoy, Tito y Dina Vlog, alguien se va a acordar que en ese, para allá, en ese bordo donde está ese callejón, usted anuncia allí, sí, ahí. Es donde vivía don Juancito López, allá. Sí, bueno, aquí exactamente, aquí sí. Vivía Lilo y aquí atrás vivía don Juan López. Pero lo que yo, hoy sí ya me confundí yo, mira. Okay, ya me confundí yo porque yo esperaba ver como el estilo talanguerita, pero no, yo, no, a es que nosotros vivimos en el bordo. Te voy a explicar por qué, porque mira, antes esto no estaba así, esto está parceleado, cada quien tiene su dueño. O sea, que donde nosotros vivíamos no los tocó a nosotros, les tocó a otras personas, por eso para allá es un dueño y para acá al otro lado es otro dueño y la calle va en medio. Ajá, por eso, pero si yo me trepo en esa calle de en medio, voy al bordito donde nosotros vivíamos. Que hay un palito de limón y de mango. Sí, correcto. Vaya. O sea, esta va a dar a donde nosotros vivíamos, arriba. Y por eso te repito, al lado de allá está cancha, vieja, la cancha. Sí, y aquí a tu derecha está la quebrada, que ya no, hay pozos. Ya no hay pozos. Porque hay huerta. Sí. Vaya, está bien. O sea, por eso, en otra vez, si tenemos tiempo que vengamos, te voy a llevar hasta arriba para ver si podemos, si podemos ver como el palito de limón y el de mango. De mango, a ver si todavía. Porque ese palito de limón, de mango, dividía la casa, la ranchita de mi mamá y la ranchita de mamita, ¿se acuerdan? Sí, de nuestros abuelos. De los abuelitos, ajá. Así es que por eso, sí. Ay, sí. Nada más que, claro. Está todo diferente. Porque yo allá esperaba ver la talanguera para entrar. No. Está aquí, está más atrás. Mira, si sales para acá, vas a pasar por la cancha vieja. Salir arriba, o sea, allá donde vive nuestro hermano. Ajá, ya. Sí. Vaya. Está bien, entonces. Ya los trajimos más o menos para que vean cómo está. Está como un área verde, todo está con sus bosques. Aquí es bien bonito. Bonito, bien. Pero ahí están los pozos. Y ahí está la subidita, el bordito, la loma donde nosotros vivíamos. ¿Te acuerdas el palo que estaba atravesado? Había un palo antes de la quebrada. Eso era aquí, mira. Eso era aquí que estaba atravesado. ¡Salud! Eso era aquí que estaba el palo atravesado, pero la quebrada prácticamente ya de tanto año ya aplanó, digamos. Ya se aplanó. O sea, sí, porque antes como uno la necesitaba, siempre la mantenía, en que se aterrara con las crecientaditas, uno la venía a limpiar y ya quedaba los pozos otra vez. Vaya, entonces en este momento siempre nos dirigimos, nos regresamos, solo fuimos a enseñarle por dónde está el bordito para donde nosotros vivíamos cuando éramos bien pequeñitos. Ajá, y nos dirigimos hacia aquí para salir a la pista donde están los familiares de María Luisa. Sí. Así es que esta propiedad aquí es de María Luisa. Sí, antes no existía este puentecito. Vaya. Este puentecito. Este puentecito. Porque es la quebrada. Sí. Antes no existía este puentecito. Porque es la quebradita de la que nosotros sobrevivíamos con el agua y las lavaditas. Sí. Antes el pozo, voy a decir, de nosotros, estaba allá arriba. Ajá. Estaba allá arriba
Y aquí abajo, al otro lado, había otro pozo. Que esos lo usaban los familiares de María Luisa. Ajá, sí. Ellos tenían una quebradita muy bonita, los familiares de María Luisa. Sí. Como sí. Al lado derecho, esta propiedad es de María Luisa. Ajá, y como yo les he contado también en otros videos, de que cuando mi mamá me mandaba a traer la bolsita de café o algo, pasaba zumbada este monte, yo, porque era monte, no estaba cercado, ahora todo tiene cerco, mira. Sí, pues, como pueden ver, tiene todo cerco porque todo está parceliado ya. Todo está parceliado. Pero uno pasaba zumbado por este caminito para ir a traer a la tienda, y a la tienda a la que yo iba era a la mamá de María Luisa, ¿verdad? La sí, chunguita. Sí. Uh-huh. Así es que, bueno, el camino de eso, pues yo como estoy más viejo, pero me recuerdo, era por aquí, mira, tenías que pasar la cancha vieja que está al otro lado, y ahí está la quebrada, y venías a salir por aquí, mira. Más o menos sí, por se aquí, cruzaba la uno la. Y ya subías a agarrar las cosas a la tienda, que es la donde está la hermana, bueno, ya murió ella. Así. Y venían ahí a agarrar sus. A la tienda, sí. Pero vaya, ya les venimos mostrando pasito a pasito lo mejor que podemos, de dónde nosotros andábamos a pie. Por la tienda, por lavar o por jalar el cantarito de agua aquí en este rinconcito donde nosotros vivíamos, que era en ese bordito. Primero Dios, a ver, tengamos tiempito de venir a subir la subidita y decirles, vaya, este aquí era la casa, aquí está el palo de limón, aquí está el palo de mango. Ajá, pero ahorita les estamos enseñando abajo, no trepamos arriba, pero para que vean ustedes los caminitos que nosotros los cruzábamos. Así que nos vamos a regresar. Nos vamos a regresar en otro videito más. Todas estas personitas que mira aquí eran nuestros vecinos. Aquí vive Alfonso. Ajá, sí. Y por aquí vive La Pancha, sí, también, por aquí, por estos lados. Ya les venimos a enseñar un poquito de donde yo recorría cuando yo les he contado y yendo a traer la bolsita de café. No, y esto ahora diga que está poblado. Y ahora está limpio. Antes era remontoso. Si no hubiera sido por Tito el Ganaco que me trae a dar estos vueltines, no lo hubiera perdido. Me hubiera perdido esto, sí, me hubiera perdido. En realidad está todo cambiado, porque antes aquí no pasaban carros. Aquí lo mucho que pasaba era una carreta. Sí. O caballo. Ajá, así es de que aquí andamos nosotros dándoles esta vueltecita, contándoles y explicándoles más o menos. Ahorita, ya que antes de subir, si enfocas para allá vivía tía Morena. Sí, es lo que yo dije, que por allá vivía tía Morena, por aquel lado. Sí, para ese lado. En un tiempo, sí, ajá. Así que vamos aquí en un momento y así pasito a pasito lo miro enseñando. No se pierda los videos de Dina Vlog 503 ni de Tito el Guanaco, de enseñándoles un poco de nuestro terruñoncito donde nosotros nacimos y nos crecimos. Prácticamente nacimos todos por aquí. Entonces, y aquí nos crecimos y aquí nos hicimos adultos. Así que aquí regresamos en otro momento. Cuídense, saluditos y bendiciones. Esta es la pista.